Everybody. Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Pranams, oh, gracious Srila Prabhupada, Hare Krishna, Vras Vihari, Prabhu, nice to see you. Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna. So Thank you so much for being with all of us. My pleasure, nice to be with you all. Thank you. Welcome. So I will introduce you to the devotees. We are broadcasting in Facebook, Bhakti Virtual, in Mayapur TV. So, welcome everybody. Bienvenidos a todos a una nueva Bhakti Cápsula con Vras Vihari Prabhu, un devoto increíble que hace un montón de servicios para los demás, para los devotos, para ISKCON. Y en esta oportunidad, bueno, nos va a hablar acerca del Srimad Bhagavatam en su vida, sus realizaciones, sus
sus experiencias en su vasta y amplia carrera de devoto. Así que bueno, estamos muy, muy felices. Gracias a todos. Estamos transmitiendo en vivo en Bhakti Virtual, en el Facebook y en Mayapur TV. Y también va a estar la traducción a cargo de Anivanda Prabhu, Hare Krishna Prabhu, reverencias. Qué bueno que estés por aquí. Gracias por el servicio. Gracias a ustedes por convocarme. Thank you. So, Braj Bihari Prabhu, Manivanda Prabhu will do the translation for all of us. So here it is, wonderful devotee. So he will do the service. Hare Krishna. Thank you. Gracias a todos. Nice to meet you. Thank you, Prabhu. So, Oma Gyana Timurandasya Gyananjana Shalakaya. Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Vanchakalpa Tarubhyas Chakripasan Dubhyeva Chapatitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So, and Prabhu, did we set up someone to read the verses? Yes. Yeah. Okay, so if we could just, so, I chose the 13th chapter of the first canto of the Srimad Bhagavatam. Entonces, bueno, yo he elegido el capítulo número 13 del primer canto del Srimad Bhagavatam. There's many wonderful instructions in that chapter, and one main instruction that sometimes we miss if we don't read carefully. Hay muchísimas muy buenas instrucciones en ese capítulo y una instrucción principal que a veces puede que no la notemos si no prestamos mucha atención. So, what I was hoping to do, it doesn't take long, only about 5 minutes to read the first half of the verses, just in Spanish, not the Sanskrit. And then a little later we'll do the second half of them. Okay, entonces primero vamos a leer la primera mitad de los versos del 1 al 30, solo el significado en español, sin el sánscrito. Y luego, más adelante, haremos la otra mitad de los versos. So, shall we begin? Okay. El capítulo se titula entonces Dhritarashtra se va del hogar. Sri Suta Goswami dijo: mientras Vidura hacía un peregrinaje, recibió del gran sabio Maitreya conocimiento acerca del destino del ser y luego regresó a Hastinapura. Él se volvió tan versado en la materia como lo deseó. Después de hacer diversas preguntas y quedar establecido en el amoroso servicio trascendental del señor Krishna, Vidura dejó de hacerle preguntas a Maitreya Muni. Cuando vieron que Vidura regresaba al palacio, todos los residentes, Maharaj Yudhishthir, sus hermanos menores, Dhritarashtra, Satyaki, Sanjaya, Kripacharya, Kunti, Gandhari, Draupadi, Subhadra, Uttara, Kripi, muchas otras personas de los Kauravas y otras damas con hijos, se apresuraron hacia él con gran deleite. Parecía que hubieran vuelto en sí después de estar inconscientes por mucho tiempo. Todos ellos se acercaron a él con gran deleite, tal como si la vida les hubiera vuelto al cuerpo. Intercambiaron reverencias y se dieron la bienvenida entre sí con abrazos. A causa de las ansiedades y de la larga separación, todos ellos lloraron de afecto. El rey Yudhishthir hizo entonces arreglos para ofrecerle un asiento y una recepción. Después de que Vidura comió suntuosamente y descansó bien, se le dio un asiento cómodo. Luego, el rey comenzó a hablarle y todos los allí presentes escucharon. So this is just a little break here, a minor thing, but there's some nice instructions here about Vaishnava etiquette. Bueno, vamos a hacer una pequeña interrupción porque hay unas buenas instrucciones acerca de la etiqueta Vaishnava en esta parte. There's something called Atithi Bhagavan, that when someone comes to our place without planning it, we should treat them as if Krishna had come to our house. Se llama Atithi Bhagavan. Cuando alguien llega a nuestro hogar sin haber sido invitado y sin que lo esperemos, uno debe tratar a esa persona como a Krishna mismo.
And by the way, it does say recording is paused. Is that how you want it to be? What? Yes, yes, Prabhu. Yes, Prabhu. We are, because it keeps recorded in Facebook. Yeah, thank you. Okay. Thank you. So he, you know, a nice greeting, some place to rest, nice prasad. And then after that, nice discussion. And Maharaj Yudhisthira was very expert at this. Saben, como una cálida bienvenida y un lugar cómodo para sentarse y muy buen prasadan y luego una charla muy amena. Maharaj Yudhisthira era muy experto en esto. So we may adjust it, you know, the way we do things in Argentina might not be the same as ancient India, but the main thing is the heart of really making someone really feel welcome when they come to our place. Por supuesto que las cosas en Argentina en este momento no son como lo eran en la antigua India, pero se trata de recibir a las personas con el corazón y darles de corazón una bienvenida a nuestro lugar. Yeah. Please continue reading, Prabhu. Okay. I was here. Maharaj Yudhisthira dijo, tío mío, ¿recuerdas cómo siempre nos protegiste a nosotros y a nuestra madre de toda clase de calamidades? Tu parcialidad, tal como las alas de un ave, nos salvó de ser envenenados y de un atentado incendiario. Mientras bajabas por la superficie de la tierra, ¿cómo te mantenías? ¿En qué lugares sagrados y sitios de peregrinaje prestaste servicio? Mi señor, devotos con tu buena como tu buena persona son en verdad lugares sagrados personificados. Como tú llevas a la personalidad de Dios en el corazón, conviertes todos los lugares en sitios de peregrinación. This is a very famous verse. Este es un verso muy famoso. That is about Vidura, but many times it's quoted to glorify any great devotee. En este caso se refiere a Vidura, pero muchas veces es citado para glorificar a muchos grandes devotos, a diferentes grandes devotos. That the devotee is like a walking place of Krishna. A walking place of a pilgrimage. Como que el devoto es un lugar de peregrinaje caminando. And being with a great devotee, we feel like we're either in a place of pilgrimage or we're with Krishna. Entonces, encontrarnos con un gran devoto es como sentir que nos encontramos en un lugar de peregrinación o encontrarnos directamente con Krishna. So when Burijan Prabhu joined ISKCON, he was always in a place where there was no temple and no deities. Can you repeat? Sorry. When Burijan Prabhu joined in ISKCON, he was usually in places where there was no deity worship. Cuando Burijan Prabhu se unió a ISKCON, él estaba en lugares donde generalmente no había adoración de deidades. He was in Japan and in Hong Kong in the early days when there were no deities. Entonces él estaba siempre en Japón o en Hong Kong, en lugares donde no había deidades. But he did have Prabhupada's association a lot. Pero él tenía mucho la asociación de Srila Prabhupada. So, and then many years later, he was in Dallas, and for the first time in his life, he went on the altar to worship Radha Kalachanji. Entonces, muchos años luego de eso, él estaba en Dallas, y por primera vez él fue al altar a adorar a Radha Kalachanji. And when he got on the altar, he said, wow, this is such a wonderful experience. And he said he felt it before, but he couldn't remember. Where did he feel this before? Dice, wow, esta es una experiencia maravillosa. Ya la sentí previamente, pero no puedo recordar dónde la sentí. And he realized, oh, it was the same feeling as when he was with Srila Prabhupada. Oh, ya recuerdo, dijo. Es el mismo sentimiento que tenía cuando estaba con Srila Prabhupada. So just like this verse says, because the devotee carries Krishna within their heart. Eso es como el verso lo dice. El devoto lleva a Krishna dentro de su corazón. Please continue, verse 11. Verse 11? Yes. I think that's, you just did 10, right?
Yes, 11, exactly. Tío mío, debes haber visitado Dwarka. En ese sagrado lugar están nuestros amigos y bienquerientes, los descendientes de la dinastía Yadu, que siempre están absortos en el servicio del señor Krishna. Tal vez los hayas visto o hayas oído hablar de ellos. ¿Están todos viviendo felices en sus moradas? Habiendo interrogado así a Maharaj Yudhishthir, Mahatma Vidura le dio a conocer de un modo gradual lo que había experimentado personalmente, con excepción de las noticias acerca de la aniquilación de la dinastía Yadu. El compasivo Mahatma Vidura no podía tolerar el ver a los Pandavas que estuvieran afligidos en ningún momento. Por lo tanto, no reveló ese incidente desagradable e insoportable, ya que las calamidades vienen por sí solas. So this is very interesting, because in a few verses from now we're going to hear how Vidura preached so heavy to Dhritarashtra. Entonces esto es muy interesante, porque dentro de unos versos vamos a ver cómo Vidura le predica muy pesado a Dhritarashtra. So he was like pounding him with philosophy. Como que lo está martillando con la filosofía. But here with the Pandavas, he did not want to tell them that Krishna had left the planet. Pero aquí con los Pandavas él ni siquiera quería decirle que Krishna había dejado el planeta. So he didn't have the heart to convey that information. Él no tenía el corazón para entregarles esa información. So we see here how a devotee is an expert, can expertly adjust time, place, and circumstance. Aquí vemos cómo un devoto puede ajustar sabiamente o expertamente tiempo, lugar y circunstancia. In one situation, so heavy, in one situation, so soft. En algunas situaciones muy pesado y en algunas situaciones muy suave, muy liviano. And there's a good lesson for us in this. Y hay una muy buena lección para nosotros en esto. In the early days of ISKCON, everyone was so heavy. En los primeros tiempos de ISKCON, todo el mundo era muy pesado. And now sometimes everyone's, oh no, it's okay, whatever you do, it's all right. Y a veces ahora uno escucha que, bueno, oh, no, está bien, todo tranquilo, con lo que hagas está bien. But the real situation is that we should, we're not attached to being heavy or light. Pero la verdadera situación es que no debemos estar apegados ni a ser pesados ni a ser suaves. We are attached to trying to help another person come closer to Krishna. Nosotros debemos apegarnos o estar atraídos a que otra persona se sienta atraída hacia Krishna. So if being really heavy with them will help them, we'll do that. Entonces, si ser muy pesado con ellos es lo que necesitan, be very nice to them and say, no, no, it's okay, then we'll do that. Y si algunas personas necesitan que le digamos, bueno, okay, no, no, está todo bien, tranquilo, también haremos eso. We're just attached to serving the other person. Estamos apegados a servir a la otra persona. Okay. Any questions or comments on that before we move on? Or anything that we've talked about so far? ¿Pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algo que alguien quiera decir? I will see in Facebook if there is something. Okay. Gracias por decir. Giri Baradari, Claudio. No, nothing no. At the moment. We can continue. Okay. Please continue then, Prabhu. Así pues, Mahatma Vidura, siendo tratado por sus parientes tal como una persona divina, permaneció allí por un cierto periodo de tiempo, solo para corregir la mentalidad de su hermano mayor y de ese modo darle felicidad a todos los demás. Mientras Vidura hacía el papel de un sudra por la maldición de Manduka Muni, Ariyama desempeñaba el cargo de Yamaraj para castigar a aquellos que habían realizado actos pecaminosos. Habiendo ganado su reino y observado el nacimiento de un nieto apto para continuar la noble tradición de la familia, Maharaj Yudhishthir reinó apaciblemente y disfrutó de una opulencia poco común en cooperación con sus hermanos menores, que eran todos administradores expertos de la gente común.
Prabhu, 1 minute. And can you read the last sentence of the purport? The sentence after where it says Uttara and Ashwatthama, the next sentence. Which verse? Verse 16, purport. Okay. Just the last sentence, the last long sentence. I'm looking, verse 16, you said. Yeah, I think you just read verse 16, yes? I'm Uttara, okay. La única esperanza que quedaba era el niño que es ese, desde ahí. Creo que es a partir de acá. Por lo tanto, después de que se resolvieron todas las contrariedades y se restableció el estado de paz y el orden, y después... De ver bien satisfecho a Parixit, el niño sobreviviente Maharaj Yudhishthir sintió cierto alivio como ser humano, aunque estaba muy poco atraído a la felicidad material, que siempre es ilusoria y pasajera. So, thank you. I always liked this last sentence. Siempre me gustó esta última oración. Because sometimes we think an associate of the Lord or a pure devotee is like a machine. Porque a veces siempre pensamos que estar asociado con el Señor o con devotos puros es como ser una máquina. And they don't have any normal human emotions. Y que no tendríamos ninguna emoción humana normal. But here we see that, you know, Yudhishthir had to go through all of the attempts to try to kill him and his brothers, the whole Mahabharata, the whole war, the whole battle in Kurukshetra. Pero aquí vemos cómo Yudhishthir tuvo que pasar por tantos intentos que tuvieron para asesinarlo a él y a todos sus hermanos, toda la batalla de Kurukshetra. He had to pacify all of the widows whose husbands died in the battle. Tuvo que pacificar a todas las vidas, a todas las viudas de cuyos maridos habían muerto durante la guerra. And he finally, okay, now he's the king and everything's peaceful. Bueno, y finalmente él tomó su lugar como rey. Bueno, ahora ya soy rey y todo está volviéndose pacífico. And he finally just goes. Y él finalmente hace, bueno, como, oh, ya está. So I like how Prabhupada talks about that in this purport. That he la forma que sí la Prabhupada habla sobre eso en este significado. He felt some relief as a human being. Siente un tipo de alivio como un ser humano. So I thought that was, it's a very nice, even though it's temporary, even though it's illusory, he still felt, shanti, shanti. Y bueno, es algo para marcar, incluso si es ilusoria, incluso si es temporal, aún así él se sentía como, shanti, shanti, paz, paz. So, even Prabhupada, after he got the land in Mayapur, it was a big struggle. And then Tamal Krishna Maharaj came and said, Prabhupada, the land is yours. And he said, okay, now take rest. Incluso mismo Prabhupada, cuando estaban por adquirir la tierra en Mayapur, y había una gran lucha por conseguirla y no se podía, entonces vino Tamal Krishna y le dijo, Prabhupada, la tierra finalmente es suya. Y Prabhupada dijo, bueno, ahora podemos descansar. Thank you. So I really like this one sentence at the end of this purport. Entonces siempre me gusta mucho esta oración en el final del significado. Okay, so let's continue, Prabhu. Thank you. Okay. Text 17. El tiempo eterno e insuperable se apodera imperceptiblemente de aquellos que están demasiado apegados a los asuntos familiares y que siempre están absortos en ellos. Mahatma Vidura sabía todo eso y, por consiguiente, se dirigió a Dhritarashtra y le dijo, mi querido rey, por favor sal de aquí de inmediato. No te demores, tan solo fíjate cómo el miedo se ha apoderado de ti. Esta espantosa situación no la puede remediar ninguna persona de este mundo material. Mi señor, es la suprema personalidad de Dios que, como el tiempo eterno, Kala, se nos ha acercado a todos. Quien quiera que esté bajo la influencia de Kala Supremo, el tiempo eterno, se debe entregar a su muy querida vida. Y ni que hablar de otras cosas, tales como riquezas, honor, hijos, tierra y hogar.
Tu padre, tu hermano, tus bienquerientes y tus hijos están todos bien muertos. Tú mismo ya has utilizado la mayor porción de tu vida. La invalidez se ha apoderado ahora de tu cuerpo y estás viviendo en la casa de otro. Tú has estado ciego desde el mismo día en que naciste y últimamente has empezado a perder el oído. La memoria se te ha reducido y tienes perturbada la inteligencia. Tienes los dientes flojos, el hígado defectuoso y expectoras moco. ¡Ay de mí! ¿Cuán poderosas son las esperanzas que el ser viviente tiene de continuar en esta vida? En verdad, estás viviendo tal como un perro doméstico y comiendo las sobras que te da Bhima. Such heavy preaching. Una prédica muy pesada, ¿no? You're saying, you know, you've been blind since birth, your liver, your body is falling apart. Dice, sos ciego de nacimiento, tu hígado está destruido, tu cuerpo se está cayendo en pedazos. And you're living in this illusion that you're still the king. Estás viviendo en esa ilusión de que todavía eres el rey. And you may be comfortable, but that's not the goal of life. Y puede que estés cómodo, pero esa no es la meta de la vida. And you're like a dog eating the remnants of food that Bhima throws to you. Bhima is the person who killed all of his 100 sons. Y vives como un perro, tal como un perro comiendo de las sobras que te tira Bhima. Bhima es quien había matado a sus 100 hijos. So he's really trying to wake him up. Wake up, wake up. Look at this terrible situation. You think it's so comfortable. It's a terrible situation. Y él está tratando de abofetearle, decirle, despertate, despertate. ¿Vos te crees que estás muy cómodo y es una situación terrible en la que estás? Yeah. And maybe there's some instruction for us in this as well. Y quizás haya una instrucción para nosotros en esto también. Mm. So please continue, Prabhu. Okay. No hay necesidad de llevar una vida degradada y subsistir de la caridad de aquellos a quienes trataste de matar por medio del incendio y el veneno. También insultaste a una de sus esposas y usurpaste su reino y su riqueza. Pese a tu renuencia a morir y a tu deseo de vivir incluso al precio del honor y el prestigio, tu avaricioso cuerpo decaerá con toda certeza y se deteriorará como la ropa vieja. Se llama imperturbable a aquel que va de un lugar a otro, a un lugar remoto y desconocido, y que, libre de todas las obligaciones, abandona el cuerpo material cuando el mismo se ha vuelto inservible. Ciertamente que es un hombre de primera aquel que despierta y entiende, bien sea por su propia cuenta o con la ayuda de otros, la falsedad y el sufrimiento de este mundo material, en virtud de lo cual se va del hogar y depende por completo de la personalidad de Dios que reside en su corazón. Así que, por favor, parte para el norte de inmediato, sin dejar que tus familiares lo sepan, pues pronto llegará ese tiempo que disminuirá las buenas cualidades de los hombres. Entonces, Maharaj Dhritarashtra, el vástago de la familia Ayamida, firmemente convencido por el conocimiento introspectivo, pragyana, rompió al instante la fuerte red del afecto familiar mediante su resuelta determinación. Así pues, de inmediato se fue del hogar para emprender el camino de la liberación, tal como le indicó Vidura, su hermano mayor. La buena y casta de Gandhari, quien era la hija del rey Subala de Kandavar o Gandhara, siguió a su esposo al ver que él se dirigía a los montes Himalaya, que son la delicia de aquellos que han aceptado el báculo de la orden de renuncia, como combatientes que han aceptado un buen castigo del enemigo. So, this is the end of Vidura preaching to Dhritarashtra. Entonces, este es el final de Vidura predicándole a Dhritarashtra. And the philosophical point is a very important one. Y el punto filosófico es uno muy importante. That the attachment to being maintained by someone else, the attachment of the maintained to the maintainer is very strong.
Entonces, el apego a ser mantenido por alguien, el apego que siente el mantenido por su mantenedor, es muy fuerte. And Vidura is telling him that, remember, it is not the Pandavas who are maintaining you, it is Krishna who maintains everyone. Vidura le está recordando entonces, no son los Pandavas quien te están manteniendo a ti, es Krishna el que nos está manteniendo a todos. And because you have forgotten this, you are accepting a very embarrassing situation. Y porque te has olvidado de esto, vos estás aceptando una situación muy, muy vergonzosa. Mm-hmm. So just like, you know, a child is attached to their parents because they are maintaining them and taking care of him or her. Tal como un niño está apegado a sus padres porque ellos lo están manteniendo y están cuidándolo. Mm-hmm. But it's important for us to remember that although we may be maintained this way or that way, ultimately Krishna is our maintainer. Pero es bueno recordemos nosotros que si estamos siendo mantenidos de alguna forma u otra, en última instancia es en realidad Krishna quien nos está manteniendo a todos. We may have a job and thinking that the company that we work for is maintaining us. Puede que tengamos un trabajo y pensamos que la compañía para la cual trabajamos es quien nos está manteniendo. We may get money from the government and think the government is maintaining us. Puede que tengamos un dinero que nos dé el gobierno y pensemos que el gobierno es quien nos está manteniendo. We may even get some maintenance from a temple and thinking the temple is maintaining us. Incluso puede que tengamos algo de mantención de parte del templo y pensemos que el templo es quien nos está manteniendo. But Krishna is the maintainer of everyone. Pero Krishna es el mantenedor de todos en última instancia. There's that verse, Anukulyasya Sankalpa Pratikulyasya Varjanam. Rakshishya Titi Vishvaso Gotripe Varanam Tata. There's six symptoms of surrender for a devotee. Entonces hay seis síntomas de rendición en un devoto. And two of them are to think that Krishna is my maintainer and Krishna is my protector. Y uno de ellos es pensar que Krishna es mi mantenedor y Krishna es mi protector. So Vidura is having some success in convincing Dhritarashtra to see things in this way. Y Vidura está consiguiendo exitosamente de persuadir a Dhritarashtra que vea las cosas de esta manera. Dhritarashtra doesn't have complete success, and that's because he did so much Vaishnava aparad. Dhritarashtra no tiene un éxito completo, y eso es porque él cometió mucha Vaishnava parada. So he got some spiritual realization, but not the highest realization of Krishna because of the way he had offended devotees. Tuvo algunas realizaciones, pero no el nivel más alto de realización de Krishna, porque él había ofendido a muchos devotos. So far, some questions, comments. Entonces, hasta aquí, ¿algunas preguntas que hayan aparecido? Ok, I will check. Si hay algún comentario o alguna pregunta. Ananta. Please, Ananta. Por favor, Ananta, adelante. Muchas gracias por su clase, Maharaj. Quería preguntarle qué diferencia hay entre las palabras duras de Vidura a Dhritarashtra y las ofensas a un devoto. The question is, which is the difference between the harsh words of Vidura to Dhritarashtra and the offenses to other devotees? Oh, very good question. Muy buena pregunta. The in Sanskrit, the word is for offense is satam ninda. En sánscrito la palabra para ofensa es satam ninda. And ninda
I don't know how, if you can translate this into Spanish, means malice or wanting to do something bad for another, to another person. Sí, y eso significa malevolencia o tratar de hacer algo malo hacia otra persona. So, generally, when we commit Vaishnava aparad, it's because we are not thinking nicely about that other devotee. Generalmente, cuando cometemos Vaishnava aparad, es porque no estamos pensando de una forma buena hacia ese otro devoto. We may be angry at them, we may be envious of them, we may be jealous of them. Puede que estemos enojados con él o puede que estemos celosos de él. But here Vidura is doing this with a very kind heart. He may be saying very harsh words, but he's trying to help Dhritarashtra. He's trying to lift him up instead of put him down. Pero aquí la diferencia es que Vidura lo está haciendo con un corazón bondadoso. Puede que sean palabras duras, pero él está tratando en realidad de ayudar al Dhritarashtra. Él está tratando de levantarlo y no de hundirlo. Often offense means you're trying to put someone else down, but Vidura was trying to lift up Dhritarashtra. Generalmente ofender es tratar de someter o de llevar a alguien hacia abajo. Aquí lo que está Vidura haciendo es tratar de levantarlo, de elevarlo al Dhritarashtra. One time, Srila Prabhupada was being very strong with a person in India. Una vez Srila Prabhupada estaba siendo muy fuerte con una persona en India. And the person said, Swamiji, where is your samadarshina? Where is your equal vision? Y entonces la persona le dice, Swamiji, ¿dónde está su visión igualitaria? And he said, this is my equal vision. You are a rascal. Esta es mi visión igualitaria. Vos sos un bribón. So, it's very nice question, Ananta, because we want to avoid Vaishnava aparad completely. Entonces, Ananta, es una muy buena pregunta porque queremos evitar el Vaishnava aparad por completo. But at the same time, when we see a devotee doing something that is not going to help their bhakti, we want to try to find a way to help them. Pero si en algún momento también vemos a un devoto que está haciendo algo que no lo favorecer en su cultivo del bhakti, también vamos a tratar de ayudarlo. My son was telling me that he and some of his other devotee friends were discussing this point some time ago. Mi hijo me decía que él y algunos de sus amigos devotos discutían sobre este punto hace algún tiempo. They were saying that it's very nice if in our communities we have a very peaceful situation and we like each other and we trust each other. Dice que es muy bueno que en nuestras comunidades tengamos una atmósfera pacífica y que nos gustemos entre todos y que nos llevemos bien entre todos. And everything is kind of peaceful and we get along with each other. Did you say that? A peaceful atmosphere? Yeah. But then they realize that there's something higher than that. Pero luego se dan cuenta que hay algo más elevado aún de eso. And that is if there's enough really deep trust and deep care for each other. Si hay realmente profunda confianza y profundo cuidado entre sí. That we actually disturb one another by encouraging each other to do better in our Krishna consciousness. Ellos de alguna manera molestaban al otro para alentarlo a que sea mejor en la conciencia de Krishna. And the devotee feels, I'm as responsible for your Krishna consciousness as I am for mine. So sometimes I may chastise you, but because the trust is so strong, you take it in a nice way. Entonces el devoto piensa, tu vida espiritual es tan importante como mi propia vida espiritual. Y puede que a veces yo te moleste un poco, pero como tenemos tanta confianza, yo sé que vos lo vas a tomar de buena manera.
And that's what happened with Dhritarashtra. This was his younger brother, and he trusted Vidura that Vidura really just wanted to be good to him. Y esto es lo que estaba sucediendo. Dhritarashtra no sabía que Vidura era su hermano menor y él confiaba en él y en lo que le estaba diciendo. Is that okay, Ananta? ¿Está okay, Ananta? Yep, okay. Any other questions, or comments? ¿Alguna pregunta o comentario, alguna otra? Okay, let's see. I will. Yeah, I would like to say something. Yo quería decir algo. Yeah, and sometimes I realize that in this topic that devotee or the person must have like the position or the situation to say things to the other ones. Otherwise, you know, sometimes people think, okay, it's not your service or. Entonces lo que estaba diciendo es que a veces no uno tiene que estar consciente de que como que ese sea el servicio de uno, ¿no? El hecho de marcar algún error, alguna falta para ayudar y mejorar. Si no, la otra persona puede decir, bueno, pero no, vos quién sos para decirme esto o aquello. So, very good question. Muy buena. If the trust is very deep, then that is not such an important consideration. Si la confianza es realmente profunda, no importa tanto esa consideración. Mm. But let me also bring up something that you sparked my memory. Pero déjame que traiga a colación algo que me refrescaste la memoria. That in almost any situation we find ourselves in as a devotee, we can ask ourselves, what is my service in this specific situation? En cualquier situación en la que nos encontremos en nuestra vida devocional, primero deberíamos preguntarnos, ¿cuál es mi servicio en esta situación en particular? Is it my service to try to correct this person? ¿Es mi servicio tratar de corregir a esta persona? Is it my service to be very critical and think negatively about this person? ¿Es mi servicio ser crítico y pensar negativamente acerca de esta persona? I heard the latest ISKCON gossip. Is it my service to see what side I should be on in this? Lo último que escuché de los chismes de las ISKCON gossip. Or is it my service to not get involved in the gossip and to, open up the Srimad Bhagavatam or pick up my Japa Mala? Claro, mi servicio es no involucrarme en los chismes y abrir el Srimad Bhagavatam o agarrar la chapa. So it's a nice question for a devotee to always be thinking, and this, what is my service? Entonces es una linda pregunta que siempre se hace un devoto. ¿Cuál es mi servicio? Because Jivera Swarupahaya Krishnara Nityadas, our identity is to be a servant. So a servant always asks, what's my service? Porque nuestra naturaleza es la de ser sirvientes. Entonces el sirviente siempre pregunta, bueno, ¿cuál es mi servicio? And also a devotee is eager to try to find service. Y el devoto siempre está ansioso de tratar de conseguir más servicio. So when the divine couple Prema and Premi contact me, I immediately have to say yes because they're asking me to do some service. Entonces, cuando la pareja divina Prema y Premi me contactaron, inmediatamente tuve que decir sí porque ellos me estaban invitando a hacer más servicio. Does that answer your question, Prema Prabhu? ¿Eso responde tu pregunta? Yes, Prabhu, thank you so much. Yeah, very clear. Thank you. Sí, muchas gracias, Prabhu. Estuvo muy bien. Muy claro. So, Hare Krishna Das is asking a question in the chat. Yeah, he put, like, always remember Krishna. What is the formula? La pregunta es, siempre recordar a Krishna y nunca olvidarse, ¿no? 24 por 7. ¿Cuál es la fórmula, Prabhu? Very, very easy. Es muy fácil.
chant Hare Krishna, read Prabhupada's books, take prasad. Dance. Lean los libros de Prabhupada y tomen prasad. Y listo, es el final. It's not, the formula is easy, the application is hard. La fórmula es fácil, pero la aplicación es difícil. Because we're a little more interested in who's going to win the Euro football match. Estamos más interesados en quién va a ganar el partido de la Eurocopa. Right, or what is the latest gossip in ISKCON? O cuál es el último chisme dentro de ISKCON? Or I first have to read all my social media feeds for the next hour. No, o simplemente tengo que leer todas mis redes sociales durante la próxima hora. There's so many distractions. Hay muchísimas distracciones. But actually, and we're very much affected by the mode of passion. Estamos muy afectados por la modalidad de la pasión. So therefore, when it's time to sit down and chant Hare Krishna, we're thinking that's not very exciting. Entonces, cuando llega el momento de sentarnos y cantar Hare Krishna, sentimos como que esto no es muy emocionante. Watching the football match, that's exciting. Mirar el partido de fútbol, eso es emocionante. But reading the Bhagavatam, that's not so exciting. Reading the news on the internet, that's more fun. Pero leer el Bhagavatam, eso no es tan interesante. Pero leer las noticias en internet, eso es como más divertido. And therefore, it's really helpful to try to cultivate a mode of goodness, to slow down a little bit. Ayuda mucho tratar de cultivar la modalidad de la bondad, desacelerar un poco. Our mind is so overheated these days. Nuestra mente está muy sobrecalentada en estos días. Especially because of these things. Especialmente por este tipo de cosas, como el teléfono. Yeah, so these things make very good servants and very, very bad masters. Esto hace muy, muy buenos servicios y muy, muy malos amos. So in order to be in the right consciousness to focus on chanting and hearing, we have to slow down a little bit and get into the right consciousness where we actually see that chanting is actually blissful and actually something I really, really want to do. Entonces, para tener el estado adecuado y la conciencia adecuada, tenemos que desacelerar y bajar un poco un cambio para darnos cuenta que realmente cantar es algo, es una cuestión bendita, que es algo bendito que podemos hacer. And the other secret, it's a big secret, so don't tell anyone. Esto es un secreto, no se lo digan a nadie. El otro secreto... And that is to associate with devotees. Y eso es asociarse con los devotos. Especially with those that are, you know, equal or more advanced than us. Especialmente con aquellos que son nuestros pares o que son más avanzados que nosotros. Krishna consciousness is caught as much as it's taught. Krishna consciousness, la conciencia de Krishna es. And you get it by being with devotees, even if virtually, getting their association. Uno la obtiene de estar asociado con los devotos, incluso si es en forma virtual. I remember one time walking into the temple here in Washington, D.C., and I had many rounds to chant, and my mind was thinking, oh, I have so many rounds to chant. Recuerdo que una vez estaba yendo al templo aquí en Washington, D.C., y tenía que cantar muchas rondas, y mi mente me decía, oh, son tantas rondas para cantar. And then I saw Vaisheshika Prabhu was there. He was sitting down. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram, 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 Ram. Very focused on chanting. Vaisheshika Prabhu estaba ahí sentado cantando su japa, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram, 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 Hare Hare, muy concentrado. And so that really inspired me to get out of my mode of ignorance and try to chant nicely like he was chanting. Y eso me inspiró a mí para salir de mi modalidad de la ignorancia y tratar de cantar de una muy buena forma como lo estaba haciendo él. So association is very, very powerful. Entonces la asociación es muy, muy poderosa. Prabhu, please, can you repeat that expression, or if you can write it, because I didn't understood,
You say something, expression about association. You said it in English, but I couldn't understand it, and I would like to have it if you can. Thank you. It rhymes in English, probably not in Spanish. And if all else fails, if everything else is not working, then just take prasadam. Bueno, cuando sienten que todo falla y que nada está funcionando, simplemente entonces tomen prasadam. Just keep taking prasadam. Manténganse tomando prasadam. Very good. Okay, let's continue. Because we still haven't come to the big, big lesson in this chapter. Todavía estamos por llegar a la gran, gran lección dentro de este capítulo. So text 31, Prabhu. Yes. El texto 31 comienza diciendo, Maharaj Yudhishthira. So wait, let me just explain the situation. So Dhritarashtra is living in Yudhishthira Maharaj's kingdom, in his house. Entonces, Dhritarashtra, expliquemos la situación. Dhritarashtra se está yendo y Yudhishthira Maharaj está en su reino, en su casa. And Yudhishthira is treating him like a respected elder. Y Yudhishthira lo está tratando a él como un mayor muy respetado, muy venerado. And is feeling so lucky that he gets to serve Dhritarashtra. Y él se siente muy afortunado de tener la oportunidad de servir a Dhritarashtra. But Dhritarashtra just left with Vidura and went to the Himalayas. Pero Dhritarashtra se fue con Vidura y se fueron a los Himalayas. Okay, so now please read. Ahora leemos, entonces. Maharaj Yudhishthir, cuyo enemigo nunca nació, realizó sus deberes diarios matutinos, orando, ofreciéndole un fuego de sacrificio al dios del sol y ofreciéndole reverencias, granos, vacas, tierra y oro a los brahmanas. Él entró entonces en el palacio para darle sus respetos a los mayores. Sin embargo, no pudo encontrar a sus tíos, ni tampoco a su tía, la hija del rey Subala. Maharaj Yudhishthir, lleno de angustia, se volvió hacia Sanjaya, que se encontraba sentado ahí, y le dijo, «Oh, Sanjaya, ¿dónde está nuestro tío, quien es anciano y ciego? ¿Dónde está mi bien queriente, el tío Vidura y madre Gandhari, quien está muy afligida por el fallecimiento de sus hijos? Mi tío Dhritarashtra también estaba muy mortificado por la muerte de sus hijos y nietos. Sin duda que soy muy desagradecido. ¿Sería por eso que él tomó mis ofensas muy en serio y junto con su esposa se ahogó en el Ganges? Cuando mi padre Pandu cayó y todos nosotros estábamos pequeños, estos dos tíos nos protegieron de toda clase de calamidades. Ellos siempre fueron nuestros buenos bienquerientes. ¡Ay de mí! ¿De aquí a dónde se han ido? Sutta Goswami dijo, por compasión y debido a la agitación de la mente, Sanjaya se acongojó al no ver a su propio amo, Dhritarashtra, y no pudo responderle bien a Maharaj Yudhishthira. Sanjaya was Dhritarashtra's servant for many, many decades. Sanjaya era el sirviente de Dhritarashtra por muchas décadas. Please continue. Sutta Goswami. Primero, él se tranquilizó lentamente por medio de la inteligencia y limpiándose las lágrimas y pensando en los pies de su amo, Dhritarashtra, comenzó a responderle a Maharaj Yudhishthir. Sanjaya dijo, mi querido descendiente de la dinastía Kuru, no tengo ninguna información acerca de la decisión de tus dos tíos y Gandhari. Oh rey, he sido engañado por esas grandes almas. Mientras Sanjaya hablaba de esa manera, Srinarada, el poderoso devoto del Señor, apareció en la escena llevando su tumburu. Maharaj Yudhishthir y su hermano lo recibieron debidamente, levantándose de sus asientos y ofreciéndole reverencia. Maharaj Yudhishthir dijo, «Oh, personalidad divina, no sé dónde han ido mis dos tíos, ni tampoco puedo encontrar a mi asceta tía, que está desconsolada por la pérdida de todos sus hijos. Tú eres como el capitán de un barco que se halla en un gran océano y puedes dirigirnos a nuestro destino. Después de que se le habló de ese modo, la personalidad divina
Devarishi Narada, el más grande de los devotos filósofos, comenzó a hablar. Sri Narada dijo: Oh piadoso rey, no te lamentes por nadie, pues todo el mundo se encuentra bajo el control del Señor Supremo. Por lo tanto, todos los seres vivientes y sus líderes efectúan la adoración a Él para estar bien protegidos. Es solo Él quien los reúne y los dispersa. Así como una vaca está condicionada cuando la ata por la nariz una soga larga, asimismo los seres humanos están atados por diferentes mandamientos védicos y están condicionados a obedecer las órdenes del Señor Supremo. Así como un jugador se reúne y dispersa a su antojo las cosas con las que juega, asimismo la suprema voluntad del Señor reúne a los hombres y los separa. Oh rey, en todas las circunstancias, ya sea que consideres que el alma es un principio eterno, o que el cuerpo material es algo perecedero, o que todo existe en la impersonal verdad absoluta, o que todo es una combinación inexplicable de materia y espíritu, los sentimientos de separación se deben solo al aspecto ilusorio y nada más. Por consiguiente, abandona tu angustia, que se debe a la ignorancia acerca del ser. Ahora estás pensando en cómo ellos, que son criaturas pobres y desamparadas, van a existir sin ti. Este cuerpo material burdo, hecho de 5 elementos, ya está bajo el control del tiempo eterno, Kala, la acción, karma y las modalidades de la naturaleza material, una. ¿Cómo, entonces, puede proteger a otros si se encuentra ya en las fauces de la serpiente? Thank you, Prabhu. So again, very heavy preaching. Entonces, nuevamente una prédica muy pesada. And Narada Muni is slapping Yudhisthira Maharaj. Entonces Narada Muni está bofeteando a Maharaj Yudhisthira. But this is there's a very subtle instruction in this chapter. Pero hay una instrucción muy sutil en este capítulo. So earlier in the chapter, Vidura was telling Dhritarashtra that to think that someone else is your maintainer other than Krishna is Maya. Previamente en el capítulo, Vidura le estaba diciendo a Dhritarashtra que pensar que alguien es mi mantenedor más allá de Krishna es Maya. Now the opposite is happening. Ahora está ocurriendo lo opuesto. That Yudhisthira is thinking that he's the person maintaining Dhritarashtra. Ahora Yudhisthira está pensando que es la persona que mantiene a Dhritarashtra. And that Dhritarashtra is dependent upon him. Y que Dhritarashtra es dependiente de él. And Narada Muni saying, no, that's not correct. Y Narada Muni dice, no, eso no es correcto. Krishna is maintaining everyone. Krishna nos está manteniendo a todos. How can someone in the jaws of the serpent of death free someone else from those same jaws? ¿Quién estando dentro de las fauces de la serpiente puede salvar a otra persona de las fauces de esta misma serpiente? And when you think about it, when you are the maintainer, that's a stronger attachment than the maintained. Y entonces cuando uno se piensa a sí mismo como mantenedor de alguien, es un apego muy fuerte hacia el mantenido. There's a saying that the father is more attached to the son than the son is to the father. Es como si el padre está más apegado al hijo de lo que el hijo está apegado al padre. And any of us who have children, I'm sure you can you've experienced that in your life. Y algunos de ustedes tienen hijos o todos tenemos, algunos tenemos hijos. Pueden haber experimentado esto en sus propias vidas. So this chapter is all pointing towards the Supreme Personality of Godhead Krishna. Entonces este capítulo está completamente señalando hacia la suprema personalidad de Dios y Krishna. But in a very amazing way of telling these two different pastimes. Pero en una forma muy asombrosa con dos diferentes pasatiempos. Mm-hmm. And it's interesting that Yudhisthira is a pure devotee, but still Narada comes to preach to him. Dice, y es interesante ver cómo Yudhisthira ya era un devoto puro, y incluso así Narada viene y le predica. I've always found that this is an amazing chapter for that reason. Siempre encuentro que este es un capítulo muy asombroso por esa misma razón.
We may be a parent, and therefore naturally we take care of our children, but we try to remember ultimately Krishna is the maintainer of us and the child. Puede que seamos padres y estemos muy preocupados por nuestros hijos, pero debemos conservar en la mente la idea de que, bueno, en última instancia, Krishna nos está manteniendo a todos, a mí y a mis propios hijos. And we may have a job and think that my pleasing my boss is very important for my maintenance. Y puede que tengamos un trabajo y pensemos, complacer a mi jefe es muy importante para mi mantenimiento. But we also have to remember, way above my boss is the real boss, Krishna, who's maintaining me. Pero debemos recordar de que más allá de mi jefe está el verdadero jefe y es Krishna quien me está manteniendo. So, some questions, comments, thoughts on this point. ¿Algunas preguntas, comentarios o pensamientos en este punto? Bien, si alguien tiene en Facebook alguna pregunta o algún comentario, puede escribirla ahí y la vamos a leer. Y si no, también en el Facebook, si alguien quiere, en el Zoom, perdón, si quiere levantar la mano. Emanuel había hecho una. Emanuel, ¿querés leer Prabhupada Nibanda lo que escribió Emanuel en el chat? Por favor, en español. There's also a question in the chat. Yes. Yes, yes. You can read it in English and Manivanda, he will translate it in Spanish. So it's okay for you, Prabhu? Well, I'll read it to myself and then he can just start translating that. Yeah. Perfect. La pregunta dice, Hare Krishna, todas las reverencias a Srila Prabhupada y al Señor Krishna. Gracias por la gran clase que nos está dando y disculpe que no puedo abrir el micrófono. Yo estaba pensando mucho acerca de estas cuestiones los últimos días. ¿Cuál es mi servicio? ¿O cómo puedo? ¿O cómo puedo poner en práctica aquello que he aprendido? Entonces, medité en Hanuman y su relación con Rama y comencé a repetir algunas veces como un segundo mantra, ram, 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 ram. Entonces, la cuestión es, incluso como un devoto, como un no iniciado, ¿puedo compartir libros, compartir lo que estoy aprendiendo y hacer servicio? La otra pregunta es si está bien, aparte de las 16 rondas de Japa, meditar en el Señor Rama. Thank you. So, nice question. Es una buena pregunta. First thing that I want to say is that maybe I wasn't clear. I was talking about associating with, earlier I was talking about associating with devotees. What? Can you repeat? Oh, before I was talking about associating with devotees. Previamente estuvimos hablando acerca de la asociación con devotos. And one of the most important parts about associating with devotees is to serve devotees. Y una parte de la parte más importante de la asociación con los devotos es servir a los devotos. And it doesn't mean just, you know, the great, great, you know, sannyasis, but all devotees. Y no se trata solamente de los grandes sannyasis, sino de todos los devotos. Lord Jesus said that he who, what is it? He who is, how do you say, is kind to the lowest of people is kind. What you make with the smallest of my brothers, you make it to me, or something like that. Yeah, so translate that, please, Prabhu. Jesús dijo, lo que haces con el más pequeño de los míos, conmigo lo hicieres. Now, so it's always nice to try to find ways to serve devotees. Entonces siempre es bueno tratar de encontrar buenas formas de servir a los devotos. So that's the first thing, is just we try to look for ways to serve devotees. Eso es lo primero, tratar de encontrar maneras de servir a los devotos. And of course, if we can serve, you know, very senior devotees, that's wonderful. But even if we can't, we find some devotee to serve. Bueno, por supuesto que podemos servir a devotos mayores, eso es maravilloso, pero si no encontramos alguno, podemos servir a cualquier devoto. This is the way to please Krishna. Esta es la forma de complacer a Krishna.
Prabhupada once was walking in Juhu Beach in India, where very wealthy people walk on the beach. Entonces Prabhupada una vez estaba caminando por las playas de Juhu en Bombay en India y había gente muy rica caminando por ahí. So he pointed to a wealthy gentleman with his young child. Y él apuntó hacia un caballero muy rico con su hijo joven. What, he said, what can we do to please that gentleman? He has so many big cars, he's got a big house. Dice, ¿qué podríamos hacer por complacer a ese hombre? Ese hombre tiene muchísimos autos y una casa muy grande. But if you give his son a 1 rupee suite, then the father is very happy. Pero si le damos a su hijo un dulce que aunque sea valga solo un rupee, entonces su padre va a estar complacido. So it's like that with Krishna. Entonces es así como con Krishna también. What can we give Krishna? He owns everything. ¿Qué le podemos dar a Krishna si él tiene todo, si él, a él le pertenece todo? But if we please one of his devotees, then he's very pleased. Pero si nosotros complacemos a alguno de sus devotos, él está muy complacido. So certainly whether somebody is initiated or not initiated, they can do service, they can give other people some of Srila Prabhupada's books, they can share their realizations, that's very nice. Entonces el tema de si estar iniciado o no iniciado, si se puede hacer servicio o si se puede compartir con otra persona los libros de Srila Prabhupada, eso es algo muy bueno. I used to do service in San Diego with His Holiness Gunagrahi Maharaj. Yo solía servir en San Diego con su santidad Gunagrahi Maharaj. And actually he helped to make my wife a devotee. De hecho él ayudó a que mi esposa se volviera devota. He made so many people devotees. Él hizo tantas personas devotas. So on Sunday during the program, during the kirtan, we would look at the visitors and we would all decide who's going to preach to who. Y entonces un domingo durante la fiesta estábamos mirando a todos los invitados y estábamos decidiendo quién le iba a predicar a quién. So there was a university professor there and he told me I should preach to him. In other words, I would sit next to him during prasadam and speak to him. Había un profesor de la universidad y él dijo, bueno, yo tendría que hablar con él. De hecho, se acercó y le estaba tomando prasadam. So prasadam is, you know, people sit down on rows in San Diego in that time, like they do like in India. So, sorry, I want to make some clarification. So, entonces, Gunagrahi Maharaj le dijo a él que él sea el que le predique, que Braj Bihari le predique al profesor. Ah, okay, okay. Okay. Entonces, el prasada se servía como en India, se servía en esterillas en el piso. So before I could sit next to him, a brand new bhakta, only been a devotee like 1 month, sat next to the professor, so I couldn't sit next to him. Entonces, cuando yo estaba a punto de sentarme al lado del profesor, un devotito muy nuevo, apenas tenía un mes dentro del servicio, se sentó al lado del profesor y no me pude sentar. So I was listening to the conversation, but I couldn't really say anything. Entonces estaba tratando de escuchar la conversación, pero yo no podía decir nada. So the professor asked him, so, you know, tell me something about your practices and about Krishna. Y entonces el profesor le preguntó, bueno, decime algo acerca de tus prácticas y de Krishna. And the new devotee said, well, I really don't know very much. I've only been here a short time. But I can tell you the devotees are very nice and the prasadam is fantastic. Y el devoto neófito le dijo, bueno, yo no puedo decirte mucho, hace muy poco que yo estoy acá, pero lo que sí puedo decirte es que los devotos son muy buenos y que el prasadam es fantástico. So later I did speak to the professor after prasadam. Entonces después del prasadam llegué a hablar con el profesor. And he was very impressed with this young man, that he was just speaking the truth, his own realizations, and he appreciated those realizations, even though they were very, you know, very new devotee realizations. Entonces él estaba muy complacido con este joven y con las realizaciones que él tenía, cómo las transmitía de una forma muy genuina de corazón, incluso si eran realizaciones muy básicas. So when we speak to other people according to our realizations, it has a lot of shakti. Cuando nosotros hablamos con otras personas,
basándonos en nuestras realizaciones, eso tiene un montón de shakti. So as long as we're speaking according to our realizations, then we can certainly share Krishna consciousness with others. Entonces debemos siempre hablar en base a nuestras realizaciones y por supuesto que podemos compartir la conciencia de Krishna con otros. And if somebody wants to meditate on Lord Ram, there's nothing wrong with that. Si alguien quiere meditar en el Señor Ram, no hay nada de malo en eso. But it's very nice to meditate on Hanuman also, because Hanuman, we want to become servants of Ram, and to follow in the footsteps of a great servant like Hanuman is especially wonderful. Y pensar en Hanuman es muy bueno, porque todos queremos volvernos sirvientes de Ram, y si seguimos las huellas de un devoto como Hanuman, entonces eso es algo muy bueno. And we can pray to Hanuman that we can develop the kind of service attitude that he has for Lord Ramachandra. Y podemos orarle a Hanuman para que nosotros tengamos la misma modalidad, el mismo tipo de actitud de servicio que él tiene para con el Señor de Ramachandra. I hope that helps you, Emmanuel. Espero que te haya ayudado, Emmanuel. No puedo hablar. Thank you so much. Let's see if there is some other question. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta? Para ir cerrando el programa. Esta es la oportunidad, este es el momento. Si alguien quiere compartir algo, decir algo. No questions. Vamos a esperar un minutito. Everything was very clear. Todo muy, muy claro. Okay, so then should we stop now? Yes, Prabhu, thank you so much. Sí, muchas, muchas gracias. Thank you so much for being with us, for enlighten us. Muchas gracias, gracias por estar aquí con nosotros, por iluminarnos. Gracias a los devotos que ayudaron en este servicio. Manivanda Prabhu, Kangi, Kishore, muchas, muchas gracias por su maravilloso servicio. So thank you, Braj Bihari Prabhu. Thank you so much. And we can open the mics. Podemos abrir los micrófonos ahora y saludar a todos. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Muchas gracias. Hare Krishna. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Gracias al traductor, está diciendo. Muchas, muchas gracias. Thank you so much. Hare Krishna, Hare Bol. Hare Bol. Hare Bol. Hare Bol.